Clases absolutamente rutilantes, impresionantes, efervescentes y divertidas. De Pirkei Avot, el día 4 de Kislev del año 5775, 26 de noviembre del año 2014, según el calendario que nosotros no usamos, a menos que lo necesitemos. Y estamos en la Mishnah 7. Según algunas versiones del capítulo 2 de Pirkei Avot, como algunos reproducen, ética de los padres. Porque esta parte de la Mishnah es muy padre. Así se dice también en un coso, algo que es padre. ¿No? Af hu ra'a bulgoret ahat shetzafa al pnei hamayim. Él también vio. ¿Quién es? Hillel Azaken, Hillel, el anciano Hillel. Él también vio Gulgolet. ¿Qué es Gulgolet? ¿Cráneo? Muy bien, ¿cómo sabes? No, si está hablando de lo mismo que dije la semana pasada. ¿Cómo? Que pronto es, por lo que dice Arkriamay. Entonces, no entiendo si está Arkriamay, ¿cómo de eso lo dije? Es un cráneo. Yo lo que me acuerdo que dice que si no es más Hillel que miró una cráneo cerebral. ¿Cómo? Que Hillel miró un cráneo cerebral. Ah, porque sabes la Mishnah. Está bien, me parece muy bien. Un cristiano podría entender perfectamente por qué la palabra Gulgolet es cráneo. Porque los cristianos, según el Nuevo Testamento, dicen que hay un lugar fuera de Jerusalén donde Jesús fue crucificado, se llama Golgota, que significa cráneo. Pero no tiene nada que ver con el tema. Afura Golgota Hat Shetafa al Prenhamayim, él también vio un cráneo que flotaba sobre el agua, Amar, y dijo el anciano Hillel, al de Ataft, Atafuj, Besof Medaipai Getufun, hacer que vos ahogaste a otros, te ahogaron a vos. Claro, que te ahogaron a vos. También van a ser ahogados. El efecto dominó. El karma. En otras palabras. Las leyes de la causa y la consecuencia. Justamente estaba pensando en el karma. ¿Y qué dice de tu pensamiento? Simplemente estaba pensando en cortarnos a todos. Ah, ok. Está bien. Parece bien. Las leyes más importantes en la vida son las leyes de Murphy. ¿Cuáles son las leyes de Murphy? Las leyes de Murphy son las que dicen que siempre todo, si puede algo salir mal, va a salir mal. Por ejemplo, la ley de Murphy dice que si uno tiene una rebanada de pan y la unta con manteca y se cae, ¿de qué lado va a caer? La manteca. ¿Qué lado va a tocar el piso? La manteca. La leyes de Murphy. Si puede algo salir mal, va a salir mal. Pero yo tengo una pregunta sobre las leyes de Murphy. ¿Los gatos de qué lado caen siempre? ¿Ah? De patas. Del lado de los pies. ¿Qué pasa si yo a un gato le ato una rebanada de pan en la espalda con la manteca hacia arriba? No va a volar. ¿No va a volar? No. Va a quedarse flotando suspendido en el aire para mí. Es una buena pregunta. Entonces lo que está diciendo esto es muy simple, como dice el Rambam, que cuando la persona provoca violencia, él recibe violencia, la persona que para la violencia, entonces deja de recibir violencia. Es tan simple como detener el flujo de la vida. Pero aparentemente Hillel HaZaken está refiriéndose a algo específico. Hillel HaZaken vivía en la época del reinado Hasmoneo, en la época en que los reyes de Israel eran los Hasmonaim. ¿Quiénes fueron los Hasmonaim? Koanim. Que empezaron con el vinagre. Muy bien. Los Monaim fueron la familia que lucharon en la historia de Hanukkah contra los Seleúcidas. ¿Qué? Los Seleúcidas, que eran helenistas. ¿Ok? Cuando decimos que luchamos contra los griegos, no es exactamente griegos, sino Seleúcidas helenizados.
Y esos fueron los reyes de Israel durante muchos, muchos, muchos años. Pero con el tiempo se fueron corrompiendo. Empezaron a hacer cosas mal. El Sanedrín, que eran los sabios, se quejaban de que ellos les estaban sacando poder. Bienvenido. Cada vez el reinado tomaba más poder y el Sanedrín, los sabios, menos poder. Tampoco se estaba convirtiendo en una monarquía corrupta que se salteaba las leyes, no le importaban las leyes decretadas por los sabios de Israel. Y así se fueron separando y separando y separando. Los Kohanim, y de a poco también los Kohanim se pusieron todos nombres helenistas, digamos. Nombres como... a ver, no me acuerdo ahora los nombres. Pero todos nombres así, no de Israel, empezaron a poner como asimilar en el helenismo. Nombres como, por ejemplo, Urquenus, Aristóbulus, Alexander. Todos nombres que no son judíos específicamente. Entonces, Hillel, que era parte de los sabios, por supuesto, que no le caían bien, en una época ya, el reino de los Hashmonaim. Y ellos provocaron muchas muertes, mataron mucha gente también, derramaron mucha sangre. Entonces él se refiere a ellos, dice, ustedes al final van a morir porque ustedes mataron mucha gente. En la práctica, el reinado hasmoneo terminó con Herodes, que Herodes también tenía relación con ellos. Entonces él mismo, que venía de ellos, fue el que derrocó su reinado. Pero con el tiempo también vos vas a morir por otros. Y también Herodes con el tiempo fue derrocado. Y a eso él se refiere. Como vemos siguiendo, como vemos en la misión como sigue, que dice así. Ua Yaomer, ¿tienen adentro? Fíjense. Dice Ua Yaomer. Marbe basar marbe rima. Aquel que aumenta en carne, o sea, aquel que engorda por comer mucho, aumenta en gusanos. ¿Entendí qué significa? Cuando muere. Cuando muere, cuanto más carne tiene, los gusanos se lo comen más. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué comer tanto, engordar? Si al final, lo único que vas a tener gracias a eso es más gusanos en tu tumba. Marbe nejasim, si tenés muchos bienes, marbe deagá, lo único que estás agregando es más preocupaciones. Marbe nashim, marbe kshafim, si vos tenés muchas mujeres, lo que vas a terminar teniendo es mucha brujería. Marbe shfajot, marbe zimá, si vos tenés muchas sirvientas, lo que vas a terminar teniendo es muchos problemas de temas sexuales, digamos. Vas a caer en prohibiciones de relaciones sexuales. Marbe abadim, marbe gazel, si vos tenés muchos sirvientes, muchos esclavos, lo que vas a ganar es que te roben más. Marbe Torah, por otro lado, Marbe Torah, Marbe Jaim, el que aumenta en Torah, aumenta en vida. Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, el que aumenta en estar en la Yeshiva, aumenta sabiduría. Marbe Etzah, Marbe Tmuna, aquel que aumenta en aconsejarse, también recibe más inteligencia. Marbe Tzedakah, Marbe Shalom, aquel que da más Tzedakah, más caridad, aumenta paz. Kanashem Tov, la persona adquiere un nombre solamente para él, Canale Asmo, lo adquiere para sí mismo. Canalo de Ibrei Torah, pero si adquiere palabras de Torah, Canalo Jayeha Onamaba, él adquiere la vida en el mundo por venir. Puede leerse entonces de dos maneras esta frase de Hillel HaZaken. Por un lado se puede leer como algo general, o como continuación de lo anterior, que él está diciéndoles a los hasmoneos, a los reyes hasmonaim, que ellos aumentan comida y al final van a recibir más gusanos, aumentan bienes, al final van a recibir más preocupaciones, aumentan mujeres, van a terminar recibiendo brujería, etcétera, etcétera. Como se está quejando con ellos, ¿sí? Está tirándole fuego. Se puede leer, también se puede leer como enseñanza para todos, las dos cosas. Y la enseñanza es muy simple, aquel que come más, que gana, gana más gusanos. Ustedes saben que, según la Kabbalah, uno de los procesos de limpieza, que la gente lo llama castigos a veces, que pasa a la persona al morir, es lo que se llama Jibuta Keber. Jibuta Keber significa los golpes que se le dan a la persona en la tumba. ¿A qué se refieren? Hay quienes explican que son los gusanos que se comen la carne. Y el alma no se va del cuerpo durante el primer año, sino que se va separando de a poco hasta que el cuerpo se pudre. Entonces el alma sigue sintiendo lo que le pasa al cuerpo un poco. Entonces cuando los gusanos lo comen, uno siente cómo se lo están comiendo, según los cabalistas. Dicen que pincha como si fuera pinchazos.
en el cuerpo. Así que imagínense, cuando la de Gonzalo casi un salón, se come el ojo, pinchazos en el ojo. Ah, Dios nos libre de estas cosas. El Tani explica que para poder salvarse de eso, dice también el Rebbe Rayat, el anterior de Jabá, dice para salvarse de eso, hay que hacer, ¿quieren ver lo que hay que hacer? Mejor. Sí. No, vamos a ver otra cosa. Pero que nada. Sí. Ah, el test. También que les explican que por eso no hay que cremar el cuerpo, no hay que quemarlo, porque la separación del alma del cuerpo tiene que ser de a poco y no forzosa, porque si es de repente, como que el alma se confunde, es demasiado fuerte. Hay quienes explican eso. Vamos a ver lo que dice acá, dice así. Ustedes saben, por ejemplo, ahora que hablo de una cremación, ustedes conocen a alguien famoso que lo cremaron. Hay un cantante famoso que lo cremaron, que lo quemaron el cuerpo y lo pusieron en una vasija. No hace mucho de eso. ¿Michael Jackson? ¿Ah? ¿Michael Jackson? No sé, Michael Jackson. Yo conozco a Tupac Shakur. ¿Conocen a Tupac Shakur? Tupac. Sí. Tupac. ¿No conocen? ¿Eh? El rapero, sí. I see no changes, wake up in the morning and I ask myself. It's time, it's like we're living through the death myself. That's not the way it is. It will never be the same. Tupac Shakur, lo mataron. Hay quienes dicen que todavía sigue vivo, pero nah, lo mataron y lo cremaron. Y él recibió un castigo diferente al que recibe la mayoría, un castigo que los cabalistas nunca nombraron. ¿Qué hicieron sus amigos con las cenizas de Tupac? Se las fumaron, muy bien, se las fumaron en un cigarrillo de cannabis. Eso sí que los cabalistas no lo imaginaron. Dice el Hayom Yom, un calendario con enseñanzas para cada día que armó el Rebbe de Lubavitch, con frases que dijo el Rebbe anterior del Jabal, así. Ashigur de Ipater mi Jibuta Keber Hu, la manera de salvarse del Jibuta Keber, del dolor, del castigo en la tumba, es así. Sheher exishime ame etre etio malo tiota torate irim jule. Un sexto del día, una sexta parte del día, hay que decir palabras de Torah. Letras de Torah, Teilim, cosas así. Una sexta parte del día tiene que haberse dicho letras de la Torah. Le sacó tres y cuja nefesh, y patrón mi kafakela, y después hay otro castigo que hablamos otra vez que es kafakela. Kafakela significa que la persona sigue viva y no entra todavía, que no. Entonces, o que da vueltas en este mundo, o que está en otro mundo y cree que sigue vivo en realidad y no está vivo. Hay diferentes formas de explicarlo. ¿Cómo se hace para salvarse de ese castigo? Le dejas la cola y aunque más eso es a través de decir de memoria, aprender de memoria y decir todo el tiempo que pueda, Mishnayot, Tania y Teilim de memoria. O sea, aprenderlo, ¿sí? Decir la mayoría de parte del día que uno pueda, letras de Torah. En especial Mishnayot, Tania y Teilim. Cuentan un cuento que el Temaster le dijo a una persona que estudié Mishnayot de memoria, a una persona que era un Talmid Jajam gigante, sabía muchísima Torah. Entonces uno dice, ah, ¿para qué necesita él saber Mishnayot de memoria? Es algo, que estudie cosas profundas en el Rambam, ¿por qué hace falta Mishnayot de memoria? Pero explican que las Mishnayot de memoria la persona estudia, la palabra Neshama, la palabra Mishnah tiene las mismas letras que la palabra Neshama. Mishnah y Neshama son las mismas letras. Entonces la persona que dice Mishnah y aprende de memoria, hace que cuide a su Neshama a salir del cuerpo y la protege hasta que es enterrada y todo tipo de cosas. Y parece que este Yehudi falleció en un momento que no lo pudieron enterrar ese mismo día, y no tardaron uno o dos días, y después entendieron entonces por qué el Temaster le dijo que estudie Mishnah y de memoria, para que lo protejan todo ese tiempo que todavía no está enterrado. Porque el alma está muy confundida cuando uno muere. Así explican los cabalistas. Ok, entonces, esta fue una explicación un poco más profunda sobre lo que dice acá el Pirkei Avot, aquel que aumenta carne y lo que aumenta es gusanos. También como el Tania explica, que todo placer en este mundo, toda vera en este mundo, cuando una persona hace un pecado, entonces él se conecta con lo que se llaman las tres clipot impuras, las tres cáscaras impuras. Y para eso hace falta pasar por el Gehenom, el purgatorio. Pero también todo placer que la persona hizo en este mundo, y no fue con intención divina, con intención de servir a Hashem, con una intención espiritual, todo placer que se haya hecho y no haya sido con intención espiritual, también tiene que la persona después limpiarse de eso para poder subir al mundo superior.
Y eso tributa a Keber cuando se lo comen los gusanos. Si la persona todo lo que él disfruta en este mundo lo hace solamente con intención divina, entonces no hay problema, como Rabi, tras el Tania. Que Rabi dijo, en mi vida nunca tuve placer de este mundo de nada. Ah, ¿nunca comió un buen pollo a la portuguesa? Sí comió, pero comió con una intención espiritual. Entonces no hay ningún problema. No, sigamos adelante, no que me gusta asustarlo. Sí. Esa afirmación y la afirmación de que nunca, creo que Ra nunca caminó por otro amor sin diferencia real. ¿Cómo decir? Desde niño posiblemente no pasaba eso. Entonces, ¿por qué dicen que nunca? ¿Entendieron la pregunta de Diego? Sí. El Rebe, por ejemplo, explica sobre Abraham Avinu. Abraham Avinu, dice nuestros sabios, que, perdón, dice el Zohar, que sus días fueron completos, todos los días sirvió a Hashem. Por otro lado, nuestros sabios también dicen que Abraham Avinu conoció a Hashem recién, ¿a qué edad? Hay diferentes opiniones, a los 3 años, a los 40, a los 38. Entonces, ¿cómo puede decir por un lado el Zohar que Abraham sirvió a Hashem todos los días de su vida? Si no lo conocía Hashem hasta no sé qué edad. Es cierto, pero todas las cosas que él hizo hasta que llegó a conocer a Hashem fueron los que lo llevaron a conocer a Hashem. Entonces todo eso se eleva en el momento que él conoce a Hashem. ¿Entiendes? ¿Entendí lo que quise decir? Ok. Sigue diciendo Hillel, Marbé de Hasim, Marbé de Aga, una enseñanza muy muy importante para la vida. Aquel que aumenta en bienes, aquel que aumenta cosas que adquiere, ¿qué está aumentando en realidad? Sus preocupaciones. Muy bien. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante cuando algo no te sirve tirarlo o regalarlo. Se lo recomiendo. ¿Sí? Y no guardar cosas en la casa todo el tiempo. Cuanto uno más libre esté de cosas que no necesita, menos preocupado va a estar. Si uno quiere comprar una casa de 10.000 pisos, entonces está aumentando preocupación. ¿Por qué? Porque anda a limpiar eso antes de Pesaj. Así que el que aumenta en bienes, aumenta en preocupación. Mejor tener lo necesario para poder disfrutar de lo que uno realmente tiene que disfrutar. Aumentar cosas que están de más, lo único que hacen es molestar a lo importante. Simple, ¿no? No hay mucho lo que explicar. Vamos, Eliado, sí, decime tu pregunta. ¿Tenías una pregunta? Uh-huh. Sí, tenías. Uh-huh. ¿Cómo que no? Sí. Uh-huh. No tenés que decir que sí. Si volvés a decir que no. Sí. No sé. Estaba puesto una pregunta, ¿no? No. Así, cuando dije así, ¿no? Vamos a seguir adelante. Marben Ashim, Marben Shafim. Aquel que aumenta mujeres aumenta brujería. ¿Qué significa? ¿Las mujeres son brujas? Qué raro, ¿no? Ah, ¿te parece? No nos vas a explicar. En la época del Talmud hay muchas cosas que conectan a las mujeres con brujería. No sé qué decir sobre eso. No sé si tal vez en esa época realmente se usaban tipos de brujería, si las mujeres sabían, o si es lo que pensaban. No sé qué decirte. Hoy en día no se saben tanto esas cosas. Pero en la época se usaba mucho más otro tipo de brujerías y cosas por el estilo. Hoy en día no es algo tan difundido. ¿No? ¿Conocen brujos ustedes? Aparte de Harry Potter. No, en persona. ¿En persona no? ¿Y en dónde sí? En internet. Hay quienes hacen cosas por el estilo. Hay gente famosa. Aleister Crowley. O está la Wicca. O hay lo que se llama Grimoire. Que son libros con todo tipo de... Grimorio. ¿Eh? Grimorio. ¿Eh? Grimorio. Grimorio. Así se dice en español. Grimorio. De son todos libros de hechizos, sí. No sé qué decir. La Torah prohibía hacer brujería, ¿qué les voy a decir? No. Puede ser que las mujeres tenían más conexión con esas cosas, que sabían mejor que los hombres que esas cosas, y los hombres no. ¿O será que tal vez ellos pensaban eso? Hoy en día sabemos que no es cierto. No sé, tal vez las cosas cambiaron. No sé qué decir. Es que la ley mataron tantas mujeres. Sí. Porque creían en eso. Por eso no sé si lo que dicen los sabios acá es que ellos creían así, hoy en día sabemos que no. O que en esa época tal vez
había verdad en eso. Sabía, la gente sabía más realmente brujería de esas cosas. Hoy en día ya no, porque no necesitamos, porque tenemos internet y todo ese tipo de cosas. Marvesh Fajot, Marvesh Ima, aquel que aumenta sirvientas, lo que aumenta es que termina teniendo relaciones prohibidas. Como. Bueno. Marve Abadim, Marve Gazel, alguien que aumenta esclavos, aumenta que le roben. Hoy en día no existe la esclavitud, pero le roban a la gente igual. Sí. ¿Por qué acá en vez de decir Arbe y Marve? Hoy en día nos roba el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué acá en vez de decir Arbe y Marve? Marve es. Arbe es mucho. Marve es el que aumenta. ¿Ok? Marve Yeshiva, Marve Jochma, aquí que está mucho tiempo en la Yeshiva, estudiando, aumenta sabiduría. Marve Etza, Marve Tuna, aquel que se aconseja con las personas, aumenta también en inteligencia. Hay una frase en Mishle que dice, de Agabalev y Yesigena, una preocupación en el corazón, la persona tiene que Yesigena, que es Yesigena, se puede traducir como sacársela, no pensar en las preocupaciones, o como charlarlas. Las personas tienen que aconsejarse con los demás. También en temas de alajá, para hacer un dictamen alajico, hay que aconsejarse con otros que hayan estudiado y ver su opinión. Pero cuando uno se aconseja, aumenta sabiduría. Siempre es bueno aconsejarse con las personas. Marvé tzedaká, marvé shalom, aquel que aumenta tzedaká, aumenta paz en el mundo y también en uno mismo. Está traído en el Tania, en la última parte del Tania, que se llama Ikeret HaKodesh, la anteúltima podría decirse. Que se me quiere la codicia, está lleno de cartas que mandó el Alter Rebbe, el Muerto Aquel, el aviso nuestro hermano de Liadí, a Hasidim. Y uno de los temas principales que se hablan en esas cartas es sobre el tema de la tzedaká. Él habla de la importancia de la tzedaká y de cómo la tzedaká ayuda también en el servicio a Hashem. Por eso Jabal, por ejemplo, a la mañana, acostumbra antes de la tefilá dar unas monedas de tzedaká todos los días. Hay quienes acostumbran en el medio de la tefilá dar unas monedas de tzedaká todos los días. ¿Saben en qué parte de la tefilá? Cuando dice, ahorita tu mano está en la defensa, por está morir. Muy bien, Frank. En la tefilá, en su pie de simbra, en los versos de alabanza, en la parte que se dice parado, por lo menos es que no se dicen parado, algunos es que no se dicen por lo menos separado, que dice, datame hayet kulam, y vos le das vida a todos. Y deja de ser más durado, ¿eh? Vos sos el que enriquece, vos sos el que da grandeza, y en tu mano, y vos le das vida a todos. Entonces la persona, según el Arizal, se acostumbra a dar ahí unas monedas de tzedaká para dar vida, para dar tzedaká da vida. Entonces, la persona que da tzedaká antes de la tefilá, le aumenta paz dentro de su yo, significa que logra hacer paz entre su alma animal y su alma divina. Cuando la persona ayuda a los demás, logra hacer paz entre su alma animal y su alma divina y la meditación funciona mejor. Si uno no da tzedaká, la meditación cuesta más. Entonces, dar tzedaká es una buena segulá. Antes de Shaharit y también antes de Minjá, hay quienes se acostumbran. Son los momentos mejores para darse de acá. Ustedes saben que hay en el breve cuenta que una vez estaba en un templo y estaba sentado rezando y una persona pasó un platito para que la gente de acá en la tefilá y era Arbit, estaban rezando Arbit, el beso de la noche. Y la persona estaba al lado de él, dijo que no quería darse de acá. ¿Por qué? Porque según la Kabbalah, se da acá a quedar de día, no de noche. No es el momento de darte acá de noche. Entonces el rey dice que yo le contesto al rey anterior, a mi suegro, y él me dijo, esa persona seguramente tampoco darte de acá ni siquiera de día. Pues por eso también le molesta dar de noche. Lo que quiero decir es, al pica va a estar bien, si quieren no den de noche, pero den de día. ¿Okay? Igual, si ni quieren dar de noche, no tienen que preocuparse tanto. Hay muchas cosas que dice la Kabbalah y no las hacemos. Entonces el que aumenta en tzedaká, aumenta en paz también en sí mismo. Kana Shem Tov, Kana Leatzmo, aquel que se adquiere un buen nombre, lo quiere para sí mismo. Está hablando en contra de los Hashmonaim. Ustedes adquirieron un buen nombre, pero solamente pensaron en ustedes mismos. Kana Lo Divrei Torah, aquel que adquiere palabras de Torah, como nosotros, los sabios de Israel, Kana Lo Hayav Olam Haba, adquiere la vida del mundo por venir. Acá está, como dándoles un palo por la cabeza a los Hashmonaim, ¿sí? A los que ya eran corruptos. Seguimos adelante, según lo que yo tengo acá marcado es la Mishnah Het. A ver cómo está en el escritor, porque a veces es diferente. Sí, acá es Tet. Bueno. Mishnah 9.
Rabán Yohanan ben Zakai kiver mihilelu mishamay. Rabán Yohanan ben Zakai, el hijo de Zakai, kiver mihilelu mishamay, aprendió, recibió de Hilel y Shamay, huaya omer, él solía decir, im lamanta torah harbe, ¿no encontrás? ¿O estás? ¿Sí? Im lamanta torah harbe, si estudiaste mucha torah, alta jazikto vale atzmach, no te adquieras un bien, o sea, no te creas que sos algo importante, no te enorgullezcas. Kirejaj no tzarta, porque para eso naciste. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? No. Entonces, cuando una persona hace muchas buenas acciones, no tiene que enorgullecerse y sentirse mejor que los demás. Tiene que saber que naciste para hacer buenas acciones, no te enorgullezcas. Es lo que tienes que hacer. Hamishat al midim. A ver si acá dice algo. No, no dice nada. Hamishat talmidim hayulo de Rabban Yohanan ben Zakai. Vamos a decir lo siguiente mejor. El Hasidut te está explicado sobre el tema de la humildad. No hay que ser un humilde y enganarse a uno mismo y decir yo no sé nada, yo no soy nada, yo no tengo ningún poder, sino saber que uno tiene talentos y poderes mejores que los demás. Pero tampoco enorgullecerse de eso, sino saber que para eso fui creado, en el sentido de que ¿quién me los dio? ¿Me los dio Hashem? Pues tengo que estar contento de lo que tengo, pero no enorgullecerme porque no es mío. Ayer me lo dio, ya lo hablamos una vez. Y si yo no lo uso para bien, entonces el talento me lo pueden sacar. Ayer me da eso, yo tengo que estar agradecido de tenerlo. Los rebes de Jabá decían sobre Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu se sentía humilde más que todas las personas. ¿Por qué? Porque él decía, ayer me dio unos poderes impresionantes. Si se los hubiera dado a otra persona, tal vez los hubiera usado mucho mejor que yo. Entonces él sabía que tenía poderes increíbles y era más increíble que todos los demás. Pero se sentía humilde porque decía, tal vez si se lo hubieran dado a otro, hubiera sido mejor que yo. Es lo mismo acá, cada uno tiene poderes, hay que ser consciente de los poderes de uno. Y no decir, yo no soy nadie, no valgo nada. Pero saber que Hashem te los dio. Es no enorgullecerse. Y saber que hay que usarlos por un propósito. Por otro lado, también es importante entonces el orgullo por lo que Hashem nos dio. No sentirse un trapo. Por ejemplo, hay un pasuk en la Torah que la gente lo usa. Siempre la siguiente lo traduce de la siguiente manera. Un pasuk famoso que dice... Vas a entrar a la tierra de Israel y vas a decir, cogí de 8 miadías, ahí vi etajai, la sé. Mi fuerza y mis manos fueron los que hicieron todo esto. En general siempre lo interpretan como algo bueno o malo. ¿Generalmente malo? Malo. Dicen, ah, te vas a enorgullecer y vas a decir, sos el que hizo todo eso. El pasuk sigue diciendo, besajarta, te hallé me lo queja, que igual no tenés jacoa, vas a recordar a Hashem tu Dios porque él es el que te da fuerza. Pues la gente lo interpreta, o muchos lo interpretan como, vas a decir, yo hice todo esto, fueron mis manos las que hicieron todo esto. No, recordad que Hashem es el que te dio fuerza. Pero hay muchos comentaristas en la Torah que dicen que, en realidad, esto que el pasuk dice es una mitzvah. El pasuk está diciendo, cuando llegues a Israel, tenés que saber que tu fuerza y tus manos son los que hicieron todo esto, y ponete contento y enorgullecete. Mientras te acuerdes que fue Hashem el que te dio la fuerza. Por eso, por ejemplo, el Rav Tzvi Yehuda, Cook, el hijo de los... cuando en Israel una vez por año hacían como un desfile del ejército para mostrar las armas y los soldados y todas las cosas que hacen, los mandaba a los alumnos de la yeshiva que vayan y lo vean para que cumplan la mitzvah de saber que fueron mis manos y mi fuerza las que hicieron todo esto, enorgullecerse en nuestro país, enorgullecerse en nuestros soldados, enorgullecerse en lo que hicimos, hay que tener orgullo nacional, orgullo de lo que nosotros hicimos. Pero saber que es Hashem que nos da la fuerza. Eso no significa que no es lo que es. Sí, podemos estar contentos. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Sigamos adelante. Hamishat al-Midim, Ayuro Lerabán, Yohanan Zakai. Esto dijo la Ben Hamil Zakai. La Ben Hamil Zakai tenía 5 alumnos. ¿Quiénes son estos 5 alumnos? Beluhen, Rabbi Eliezer Ben Hurkenos, Rabbi Yoshua Ben Hanania, Rabbi Yosei Hakohen, Rabbi Shimon Ben Netanel, Rabbi Elazar Ben Arach. Él solía enumerar sus virtudes. Rabbi Eliezer ben Hurkenos. ¿Qué es Rabbi Eliezer ben Hurkenos? Borsud sheinome abel tipa. Él era como un pozo con cal que no perdía ni siquiera una sola gota. Recordaba todo. Un pozo sellado que no dejaba que se escape ninguna gota. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Odalto. Y era todo. Dichoso. Dichosa es aquella que lo hizo nacer. Rabbi Yosei HaKohen, él es un Hasid.
Rabí Shimon ben Netanel y Erget, eres temeroso del pecado. Berabí Eladar ben Araj, Mayana Mitnaber, es como un manantial que crece y se fortalece. Uaya Omer, él solía decir, Israel, si todos los sabios de Israel estarían en un lado de la balanza. Salud. Eliezer ben Urkenos, el Hafshinia, y Eliezer ben Urkenos estaría del otro lado de la balanza. ¿Cuál era la virtud de Eliezer ben Urkenos? Urkenos, que era un pozo. Muy bien, muy bien. Un pozo no perdía una gota, muy bien, Efraín. Mahria et Kulam, él pesaría más que todos. Abba Shaul Omer mismo, Abba Shaul solía decir en su nombre, y mi ukol hachmei Israel b'chaftonznaim b'Rabbi Eliezer ben Urkenos y afimaem, si todos los sabios de Israel estarían de un lado de la balanza junto con Rabbi Eliezer ben Urkenos, b'Rabbi Eliezer ben Araj, b'chaftonznaim b'Rabbi Eliezer ben Araj en la otra balanza, Mojiel Kulam, él sería más pesado que todos, él le ganaría a todos. O sea que acá hay como una discusión entre quién es mayor, si Rabbi Eliezer ben Urkenos, que él era como un pozo que no perdía ni una gota, o Rabbi Eliezer ben Araj, que qué tenía él de bueno. Un Mayana Mitibacaber, era un manantial que se fortalecía y crecía. ¿Cuál suena mejor a ustedes? ¿Un pozo o un manantial? Manantial, ¿no? A mí también suena mejor el manantial. Vamos a ver ahora qué significa todo esto. Sigue diciendo la Mishnah. Amar Lahem les dijo a ellos: Seú Urreú Eizorhi Derech Yesharash Yitzbak Baha Adam. Salgan y vean cuál es el camino correcto en el cual la persona se tiene que apegar. Rabbi Eliezer Omer Aintoba, Rabbi Eliezer decía, un buen ojo. Ver las cosas buenas de los demás. Rabbi Yoshua Omer Jaberto, Rabbi Yoshua decía, tener un buen amigo. Ese es el secreto para el éxito. Rabbi Yoshua Omer Shagento, Rabbi Yoshua decía, tener un buen vecino. Rabbi Shimon Omer, el Rabbi Shimon decía, Arroe et Anulab, el que ve el futuro, el que ve lo que va a nacer. O sea, el que está. Una traducción decía, el que ve el futuro de las acciones, lo que va a pasar si hace esta acción. Sí, exactamente. El que ve qué es lo que nace a partir de lo que estoy haciendo ahora. O sea, en vez de ver las cosas en el presente, ver el futuro de ellas. Entonces pensar, si yo voy a hacer algo ahora, no pensar en nada más en el placer de la hamburguesa ahora, sino que la hamburguesa mañana me va a dar dolor de panza. La vi a la Zaromer, la vi a la Zaromer, decía, lento, un buen corazón, amar la em. Y les dijo a ellos, lo vea ni el libre el azar ben Araj ni el Berhem. Yo veo mejor las palabras de la vi el azar ben Araj que las de ustedes. Shihlal dvarab di Berhem, porque en sus palabras están las de ustedes. ¿Cuál es la vi el azar ben Araj? Un corazón bueno. Entonces un corazón bueno incluye ver el futuro, tener un buen vecino, tener un buen amigo y tener un buen ojo, ver bien a los demás. ¡Wow! Yo había una vez enseñado una clase muy interesante sobre esto. Que me tengo que acordar exactamente del detalle, pero me parece que lo podemos hacer ahora. A ver, hay un fumash por acá. ¿Cómo? Si esos son todos. Dame, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diez, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, veintidós. La vida sabe en el lo que dijo es que lo importante es un lev tov, un buen corazón. ¿Y qué dijo su maestro? Que en las palabras de él están incluidas todas las demás. Si uno encuentra cómo sabe él que están incluidas todas las demás, lo que él dice en la Biblia Salmerar es el principio de toda la Torah. Entonces, en el principio de toda la Torah, es lo que está antes de todo. ¿Cómo lo vemos? Porque la primera vez que aparece la palabra Tob en la Torah
en Bereshit, es en relación con lo que él dijo, Lev Tov, un buen corazón. Y Lev, ¿cuánto suma? 32, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas palabras hay hasta la primera vez que aparece la palabra Tov en la Torah. Bereshit, Bara, Elohim, ¿alguien cuenta? Et, Hashamay, Beet, Haaret, Behaaret, Haita, Tohu, Babou, Behoshech, Al, Pnei, Tehom, Beruah, Elohim, Berahefet, Al, Pnei, Hamayim, Bayomer, Elohim, Yehi, Or, Bayhi, Or, Bayar, Elohim, uy, uy, Et, Haor, Ki, Tot. Ustedes me tienen que creer, porque me perdí, ustedes me estaban contando. La palabra Tov aparece en el, en la palabra número 30, después de 32 palabras en la Torah, o es la palabra número 32 en la Torah. Entonces, tenemos toda la creación, que es Lev, el corazón, y después llegamos al Tov, que es el bien, el corazón bueno. Y Tov, ¿cuánto suma? Mox te suma. ¿Cuánto suma Tov? 9, 6, 2. 9 más 6. 15 más 2, 17. 17 más 32, 49. No, no, 49. Perfecto. ¿Qué tenemos en la Torah que son 49? ¿Dónde aparece el número 49 en la Torah? Ok. ¿Dónde ves eso? Hay 50 puertas de Bina. Muy bien, es cierto. Es cierto. ¿Y dónde nosotros hacemos? ¿Dónde nosotros tenemos un ritual conectado con eso? Ah, los 50 días de Sefirata Omer. Muy bien, Sefirata Omer. Sefirata Omer, muy bien. ¿Y qué día es Lag BaOmer? 33. El día 33. O sea que tenemos 32 Lev. Y después tenemos otros 17 Tov. ¿Se entiende? 32. Y después tenemos otros 17. En el medio está Lag BaOmer. Lag BaOmer es el medio, es el Lev Tov, el buen corazón. O sea que la Vishen Omar Yohai a través de la Kabbalah nos enseña a tener un corazón rectificado. Porque está justo en el 33. Lev y Tov. 33 y 17. 32. ¿Ah? 32, perdón. 32 y 17. El 33 es Lag BaOmer, es el día del Tov. El día de la luz, del bien. Deja la voluntad de Hashem que, nuestro Hashem, aprendamos los secretos de la Torah y se nos dé un corazón bueno. En el Lev Tov, entonces, está incluido todas las demás palabras de los otros sabios. Vamos a ver lo que dice acá esta Mishnah y vamos a terminar. Rabbi Eliezer ben Hurkanus, allá por su desenero, me habéis tipado y llamas sobre. Rabbi Eliezer ben Hurkanus, perdón, que era como un pozo que no perdía una gota, era el hombre que guardaba la tradición. Él podía guardar toda la tradición sin olvidarse de un detalle. Rabbi Yoshua ben Hananiá, que sobre él dijeron, dichoso, dichosa aquel que lo hizo nacer, su grandeza era, entonces, que él podía aprender de los demás. La gente lo hacía nacer a él. Él podía aprender de otros. Se sabe que hay una diferencia entre la Torah y Sócrates. Sócrates decía que él era como un... como una... ¿cómo se dice? Las mujeres que ayudan a la parturienta. Parteras. Que era una partera. Él hacía a la gente nacer. Le daba a la gente que su alma nazca. Les enseñaba para que ellos nazcan. La Torah es al revés. En la Torah las parteras son las meyaldot, como cuenta en Shemot. Meyaldot se dice. Y la palabra meyaldot, si se lee sin bab, tiene las mismas letras que la palabra talmid. Talmid es un alumno. Entonces, el alumno es el meyaled, es el que hace nacer. Entonces, ¿quién hace nacer a quién, según la Torah? El alumno al maestro. El alumno al maestro. Muy bien. Sócrates dice, yo hago nacer a mis alumnos.
La Torá dice que el alumno es el que hace nacer al maestro. Los alumnos hacen que su maestro pueda realmente crecer. Si la persona no enseña, entonces él no crece. No alcanza con estudiar, hay que enseñar. Porque los alumnos te hacen nacer, a diferencia de Sócrates. Entonces esa era la grandeza de Rabí Yehoshua ben Hananía. Que dichoso aquel que lo hace nacer, o sea que él podía aprender de todos. ¿Sí? O como explican nuestros sabios a otro lado, que su madre lo llevaba a la casa de estudios, y entonces desde bebé escuchó palabras de Torah. Rabí Hosea Cohen, él dice que era un hasid, y Rabí Shimon ben Netanel era hierejet, temeroso del pecado, y Rabí Elazar ben Araj era como un manantial que se fortalece y crece. Les dijo entonces, salgan y díganme, busquen cuál es el camino bueno que la persona tiene que apegarse a él. Tenemos que preguntar qué diferencia hay acá en la Mishnah con el principio de este capítulo. ¿Cómo empezó este capítulo? Decía, ¿cuál es el camino correcto que la persona tiene que elegir? Uno que es, que le da kavod a él y que le da kavod a su creador, habíamos dicho al principio de la Mishnah. Entonces es la misma pregunta, ¿cuál es el camino correcto que hay que elegir? Acá lo pregunta de vuelta. La diferencia es la siguiente. Y ese del Benandier Giesara, si ya Hanab Benatoble Benara, vime y ujede tricola dama mi japesa o de tasem karaui. Soti del Giesara te ofrece un clalí. Terich base a borota adam. Terich levarer Benatoble Benara. Al principio de la Mishnah estábamos hablando de cuál es el camino recto. El camino recto significa que la persona puede discriminar entre el bien y el mal. Pues la persona tiene que elegir un camino que lo ayude a poder discriminar qué es bueno y qué es malo de verdad. Ese es el principio. Pero acá estamos hablando de un nivel posterior. ¿Cuál es? Acá hay que buscar no el Derech Yeshara, sino el Derech HaTobah, el camino bueno. Acá es el mejor camino. Entonces le dice, salgan y vean cuál es el mejor camino. Ustedes que ya pasaron por el camino anterior. Cada uno dice otra cosa. ¿Ven? Uno dice un buen ojo. Hablan del camino bueno, no el camino correcto, sino el mejor camino dentro del camino recto. Un buen ojo, un buen amigo, un buen vecino, ver el futuro, un buen corazón. Tenemos que ver por qué cada uno dice eso, pero se me está haciendo tarde. Y veo que es muy difícil. Así que vamos a dejarlo para la próxima, ¿o quieren terminarlo? Ah, o sea que terminamos acá. Pero se puede explicar de dos formas. Ain Tova, un buen ojo. Zoti dar coche la vía Eliezer, Sharé la vía Eliezer, mitochni teatórica, aptanot, pisimilata, mazoret, borsuse, y no me abet, tipa. El que dice un buen ojo, ese camino de la vía Eliezer, que él era un pozo que no pierde ni una gota. Beamru Aram Jajamim, sobre él dijeron nuestros sabios, Shelo Amar Dabar, Shelo Shamami Pira Bome Olam, que él nunca dijo algo que no había escuchado de su maestro, nunca inventó cosas. Todo lo que dijo lo aprendió de su maestro. Entonces se necesita un buen ojo, o sea, un corazón amplio, ver siempre las cosas buenas para poder entender que otros opinan diferente de él. Hacer que su tema es recordar todo, necesita un buen ojo para poder incluso recordar las cosas que opinan diferente de él. Por eso necesita un buen ojo, para ser un buen pozo que no pierde nada. Después Rabí Yehoshua, que dijeron sobre él, dichoso aquel que lo hizo nacer, es porque él sabía aprender de otros. Entonces, ¿qué dijo él que es lo mejor? Tener un buen amigo, que vos querés aprender de otros, que vos vas a buscar, es un buen amigo. O sea, cada uno buscó un camino que pegaba con él. ¿Se dan cuenta? El que dijo aprender de otro, el que quiere aprender de los demás, necesita tener un buen amigo. Y de un buen amigo, siempre se puede aprender. Rabí Osé, que sobre él dijeron que era un hasid, él dijo de tener un buen vecino. ¿Por qué él dijo un buen vecino? Porque era hasid. ¿Qué tiene que ver? Aquel que tiene un mal vecino, es muy difícil que pueda ser un hasid. Porque el hasid siempre trata de hacerle el bien a los demás y ayudar a los demás. Entonces, si tiene un mal vecino, entonces el mal vecino siempre se va a aprovechar de él. Entonces, va a ser un hasid y va a sufrir toda la vida. Por eso Rabí Osé dice que el que es un hasid dice que tiene un buen vecino. Porque si no vas a ser un hasid y te van a chupar la sangre toda la vida. Como por ejemplo, he explicado en el tratado Los Simpsons, que tenemos a Flanders, que es el buen vecino, y Homero se aprovecha de él constantemente. Y así explican nuestros
Sabios de Fox. Por otro lado, tenemos aquel que dice que hay que ver, que el que ve el futuro, el camino bueno es ver el futuro, ver lo que va a pasar a partir de tus acciones. ¿Quién dice eso? Lo dice el Abishimon Metanel, que él era temeroso del pecado. Entonces, la persona que es temerosa del pecado tiene que saber a dónde llevan las cosas, porque si hace una cosa que al final lo va a llevar al pecado, es muy malo para él. Entonces, el que quiere ser temeroso del pecado tiene que cuidarse de todo lo que hace, qué consecuencia va a tener. Por eso él dice ver el futuro, para poder ser temeroso del pecado. Y por último tenemos el que dice, Rabí Elazar ben Arash, que él era un manantial que se fortalecía y crecía, él dice tener un buen corazón. Un buen corazón es algo general, es algo que incluye todas las midot, como dijimos antes, incluye todas las cosas, como el Lagma Omer. Como dijo Rabí Elazar ben Zakkai, yo pienso que las palabras de Rabí Elazar ben Arash son las más grandes porque incluye a todas las demás. Vemos entonces que un corazón bueno incluye a todas las demás. Sin embargo, la Yohanan Ben Zakkai dice entonces que el corazón bueno es lo principal, pero no hay, pero no significa que lo importante es solamente el corazón, sino cuando es importante el corazón, cuando incluye las demás cosas. Hay gente que dice lo importante es la intención. No, hay que tener un buen corazón, incluye todo, pero también las demás cosas, tienen que incluir las demás, no solamente un buen corazón. Como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Cayera de Edel y Boatou, cuando la persona tiene un corazón bueno y se incluye las demás cosas, entonces él va a ser poder siempre como un manantial que se fortalece día tras día. Pam, pararam, pam, pam, pam.